pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Año nuevo, vida nueva. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Cenas especiales, luces de todo tipo y gorritos de cartón. Cava, serpentinas, confeti, disfraces, trajes caros y, como no, las 12 uvas. Elementos imprescindibles en todo equipaje nocheviejero que se precie. ¿Pero te has parado alguna vez a pensar de dónde y por qué esta celebración? Los romanos rendían culto a un dios llamado Juno. Era un ser que tenía dos caras. La vieja, que miraba hacia atrás, y otra de aspecto más joven, que miraba al frente. Pues era el dios del año nuevo y del año viejo, o del año viejo y del año nuevo, como tenía dos caras. A este dios le celebraban fiestas con abundancia de vino en el día de fin de año, y se regalaban dulces unos a otros para que el nuevo año fuese más dulce que el pasado. Fue un monje búlgaro, Dionisio el Exiguo, quien alrededor del año 500 realizó los cálculos necesarios para establecer el Anno Domini, el año del Señor. Ciertamente no con mucha exactitud, pues cuando estableció el año cero, año de nacimiento de Cristo, Herodes ya llevaba más de 7 años muerto. Todo esto vino provocado porque hasta entonces el año nuevo se celebraba el día que el emperador romano Diocleciano, gran perseguidor y aniquilador de cristianos, había subido al trono. Y si este origen de la Nochevieja es un poquito desilusionante, el de las 12 uvas no se queda atrás. Es en el año 1909 que los agricultores murcianos, para dar salida al gran excedente de uva que provocó la excelente cosecha de aquel año, realizaron la que puede ser la más exitosa campaña publicitaria de la historia. Una uva de la suerte para cada mes. Aquello que comenzó como un juego, acabó, como todos sabemos, comiendo uvas. Vivimos presa de las fábulas, de cuentos de viejas, de banalidades que tan solo nos llevan a seguir perdiendo el tiempo en nuestras vidas. Tiempo de meditar en si este año que termina también se nos escapó entre fiestas, moda, fútbol, política o filosofías de autoayuda. Porque la vida se va. ¿Te lo había dicho alguien? Pues la vida se va. Y se va muy rápido. Porque en la corriente de este mundo, la futilidad de la vida, su brevedad y su destino final, la muerte, se ha convertido en el tabú del siglo XXI. Ejercítate en la piedad. Puede que esta sea una de esas palabras olvidadas, palabras que se van quedando en los rincones de nuestro corazón, atrapadas entre las telarañas del egoísmo. Ejercitamos la caridad, que es más barato.
Estos días son días de galas. Galas por los desfavorecidos lejanos. Galas por aquellos a los que podemos ayudar con nuestro dinero. Para así poder seguir manteniendo con ellos la suficiente distancia como para que no se inmiscuyan en nuestras vidas, ni sus miserias, ni sus vidas. Galas en las que podemos con unas monedas decir paz y conciencia limpia. Pobrecitos. No necesitan tu dinero, necesitan tu vida. Termina un año, sí. ¿Y qué vamos a hacer con el que comienza? ¿Seguir viviendo en fábulas inventadas? ¿Continuar alimentando el agujero negro de nuestro corazón? ¿Repintar nuestra superficialidad con caridad? ¿O darle entrada en nuestra vida a la piedad y al amor de Dios? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, verso 1. Que Dios os bendiga en este año nuevo. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.